Buenas tardes a todas y a todos. Soy Ana Isabel Tons Castro y formo parte del equipo de educación del Museo Arocena. Esta tarde tenemos a la tercera mesa redonda del encuentro titulada Proyectos Educativos para la Paz desde Instituciones de Educación No Formales. Hoy nos acompañan cuatro profesionales de la educación no formal quienes de sus especialidades y trincheras han buscado herramientas creativas e innovadoras para el fomento de la paz. La dinámica es la misma que la de los días anteriores. Mientras cada ponente hace su intervención, pueden escribir todas sus preguntas en el botón de preguntas y respuestas y sus comentarios en el chat. Ambos botones los encuentran en la barra inferior de la ventana de Zoom. Al final de las cuatro intervenciones, leeré las preguntas y los comentarios de los ponentes. Ahora me permito presentarles a nuestros ponentes. La primera ponencia será Maletas Didácticas y el primer ponente, Arturo Zubieta. Arturo es egresado de licenciatura en Informática Administrativa por la Universidad Autónoma del Estado de México y de los talleres profesionales de teatro y locución de Por Talento Escénico, estudiante de la licenciatura en Arte, Patrimonio Cultural por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Participante del taller de empresas culturales de la Secretaría de Cultura en 2013 y de los diplomados de gestión cultural, ocio, tiempo libre y sustentabilidad por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en 2016 y Arte, Educación, Prácticas Creativas y Pedagogía por el Centro Cultural Border en 2018. Coordinó el Área de Cultura de Raíz, Centro Histórico del 2015 al 2017. Fue gerente de la comunidad en Papalote, Museo del Niño en 2018. Actualmente coordina el programa MUNAL, Museo Extendido en el Área de Educación del Museo Nacional de Arte. A continuación, tendremos la ponencia El cine como patrimonio y cineclub como oferta educativa cultural a cargo de María Liduvina Juárez. Liduvina es licenciada en Ciencias Humanas por la Universidad del Claustro de Sor Juana. Tiene especialidad y maestría en museografía por la Escuela Nacional de Conservación y Restauración y Museografía del INAH. Ha colaborado con diferentes instituciones como el Museo de la Indumentaria Luis Márquez Romay en la Universidad del Claustro de Sor Juana, el Museo de Artes e Industrias Populares, el Museo del Exconvento de Acolmán, el Centro de la Imagen, entre otros. En la actualidad se desarrolla como investigadora y como gestora cultural independiente, enfocando su trabajo hacia los temas de inclusión social y patrimonio de la Ciudad de México. La tercera ponencia corre a cargo de Ángel Radamés Ramago y se titula Acertijo en tu comunidad. Ángel, oriundo de Culiacán, es licenciado en Biotecnología Genómica por parte de la Universidad Autónoma de Sinaloa y licenciado en Nutrición por el Centro de Estudios Superiores México-Americano, ACE. Ha participado en más de 20 congresos internacionales y nacionales como ponente y evaluador en las áreas de ciencias de la salud, agroalimentarias y educación. También ha participado en seminarios y conferencias en temas de liderazgo y comunicación asertiva. Actualmente es jefe del Departamento de Programas Educativos del Acertijo, Museo Interactivo de la Región Laguna. También colabora en el proyecto CEUS Expediente Genómico en el Instituto de Ciencia y Medicina Genómica y es vicepresidente educativo del Club Toastmaster Reexpresión. Finalmente, tenemos a Ana Fernanda Facio con la ponencia Descubrir Juntos el Arte a partir de la pregunta y el diálogo. Ana Fernanda fue voluntaria del Museo Arocena durante 3 años. En el 2016 pasó a formar parte del equipo de educación de manera permanente. Ahí diseña herramientas y programas educativos para estudiantes de educación básica, capacita a los mediadores de sala y establece vínculos entre el museo y las instituciones de educación de la región. Acaba de terminar su formación como Villa Montessori para la casa de Niños. Y sin más, los dejo con Arturo. Adelante, Arturo. Muchas gracias, Isabel. Un saludo a todos los demás participantes de la mesa, a todos los que nos están escuchando. Mi ponencia, sí, tiene por nombre Maletas Didácticas. Pienso que las circunstancias han cambiado, el mundo en que vivimos ha cambiado. Hace apenas medio año mi concepción de todo lo que conocemos era distinta y mi idea de los procesos de educación y atención a públicos se regía de otra manera, una completamente diferente. Supongo que la de todos nosotros, como educadores, como vínculos sociales a la cultura, como responsables de formación y aprehensión de conocimiento, de saberes compartidos y de procesos de paz. Hablemos primero de lo que fue. El nombre del programa que coordino
en el área de educación en el Museo Nacional de Arte es MUNAL más Museo Expandido. Expandir algo implica extenderle en el espacio que ocupa, abrir, desdoblar, desenrollar, desplegar aquello que está amontonado en una superficie. Y mi obligación como coordinador, gestor y diseñador de un programa educativo en el MUNAL es la de ampliar el espacio de exhibición, experiencia y aprendizaje del acervo que la institución posee. Tomar las obras, las pinturas, las esculturas para presentarlas en otros lugares. Pero también las historias, las anécdotas y los sentires que viven y se mueven entre los salones, los corredores y los escalones de uno de los más bellos edificios del primer cuadro de la Ciudad de México. El Otrora, Palacio de Comunicaciones y Obras Públicas, es desde hace 38 años el Museo Nacional de Arte. Este lugar conserva y exhibe más de 6.000 obras de casi 500 años de arte mexicano. Por tanto, es responsabilidad de sus visitantes y colaboradores extender el alcance de su acervo más allá de las gruesas paredes que les resguardan. Saben, sacar al museo fuera del museo no es mi idea. Se ha intentado extraer a la institución de la institución desde hace muchísimo tiempo. Desde la concepción de las escuelas al aire libre, quienes lograron democratizar el arte pictórico hará unos 100 años, hasta sus herederos sociales, talleristas y artistas que imparten clases de artes y oficios en las calles, los parques y los concurridos patios de vecindades perdidas en las ciudades del país. El teatro de calle, las bibliotecas de las cosas, los círculos de lectura, las radios comunitarias, las intervenciones callejeras y hasta los mercados sobre ruedas son algunos ejemplos de la reapropiación y resignificación de los espacios públicos, pues todo vale cuando se trata de romper las paredes que contienen. Salir del museo con una maleta tampoco es mi idea. El Museo Thyssen en España, el Museo del Oro en Colombia y el Museo de San Carlos en la capital mexicana lo han hecho antes que nosotros. Incluso era un movimiento lógico recuperar esta idea en el MUNAL, dado que la actual dirección implementó esta actividad en San Carlos mientras estuvo a su cargo hace unos pocos años. Entonces, ¿por qué no innovar? ¿Por qué recuperar ideas y reciclarlas? Bueno, pues la respuesta es simple, porque son poderosas y también son efectivas. Si vemos la siguiente imagen, pensemos que, ahora bien, el área de educación del Museo Nacional de Arte, desde su reconfiguración en 2019, ahora llamado MUNAL más Educa, se ha preocupado por ofrecer un amplio abanico de posibilidades de aprendizaje significativo hacia adentro y, en el caso del Museo Expandido, hacia afuera. La diversificación de programas incluye atención a comunidades, diseño de experiencias, inclusión y visitas guiadas, pero el proyecto de maletas es un híbrido heredero de los casos de éxito de todos los anteriores. Verán, las maletas reciben visitantes, pero también salen a visitar espacios nuevos. El proyecto se nutre de experiencias con una amplia diversidad de públicos visitantes y anfitriones, pero también se construye a partir de los perfiles de sus participantes. Cada experiencia, por pequeña que sea, ayuda a definir la forma y la manera de operación de un proyecto tan ambicioso. Operativamente, el proyecto parece muy sencillo. Las maletas son manejadas por un par de mediadores que atienden dentro de las instalaciones del museo o salen con ellas para visitar a un grupo en un espacio detonador. Las maletas contienen elementos que ayudan a crear ambientes de diversión, aprendizaje, convivencia y paz entre sus beneficiarios. Los elementos son objetos usados que potencian una experiencia artística y lúdica. Algunos de ellos son extraídos de las obras del acervo del museo, otros simplemente ayudan a crear, a imaginar y a dialogar a través de actividades artísticas. Así, el ejercicio se complejiza una vez que comprendemos dos de las partes esenciales de la composición del proyecto. Por un lado, los perfiles de los participantes. Desde el área operativa están los voluntarios, los practicantes profesionales o el servicio social, a quienes se capacita desde la institución. Y por el otro, la diversificación de los públicos que se atienden. Estos responden a una serie de subcategorías que permiten desarrollar contenidos personalizados para una mejor experiencia estética. Tenemos educación básica dividida en preprimaria, primaria alta, primaria baja, secundaria, pero también atendemos discapacidad,
tercera edad, alta vulnerabilidad y hospitales. Pero rompamos un poco el ritmo y hablemos sobre la experiencia. Veamos la siguiente imagen. El programa solo era una idea sin ejecutar cuando fui asignado. No había mucha claridad sobre la operatividad de las maletas. Carecía de equipo operativo y solo había esbozos teóricos sobre la manera en la que el proyecto debía lucir en papel. Teníamos muy buenas intenciones, pero ignorábamos hacia dónde nos llevaría un proceso tan ambicioso como este. Dada mi experiencia previa como agente cultural en espacios de alta vulnerabilidad, siendo tallerista, supervisor y coordinador, la primera tarea exigía conformar un equipo de profesionales que tuvieran características muy específicas. Formación pedagógica y en artes, capacidad escénica, capacidad de improvisación, herramientas emocionales, entre otras que pudieran apoyar el proceso. Pero, ¿por qué era tan importante que los participantes tuvieran estas características específicas? ¿Por qué no iniciar con voluntarios que solamente tuvieran deseos de participar en el espacio educativo de un museo y conseguir que sus propias habilidades determinaran el funcionamiento del programa al que pertenecen? Como puede ocurrir en ocasiones, sin demeritar, claro, en algunos espacios educativos o en áreas particulares como las visitas guiadas o los talleres. Bueno, porque la responsabilidad sobre los hombros de esta coordinación es ligeramente mayor que la de otros proyectos educativos. Dada la particularidad de salir a espacios ajenos al museo y tratar con públicos que no necesariamente son visitantes asiduos de los recintos. Y ojo acá, eso implica traducir lenguajes que parecen naturales dentro del museo a diferentes grupos de nuevos y potenciales beneficiarios de variadas características. Pueden ser infancias en vulnerabilidad, poblaciones en situación de riesgo, como gente que vive y sobrevive en calle y está en proceso de reinserción social, poblaciones con alguna discapacidad, adultos en formación básica o personas en hospitalización, por nombrar algunos. Todos ellos en sus propios ambientes o espacios. Entonces, el escenario ideal implicaba formar de cero a participantes que cubrieran un perfil previo y que fueran capaces de enfrentarse a situaciones atípicas, que desde un punto de vista no se sintieran cobijados por la imponente majestuosidad de un recinto como el MUNAL y tuvieran libertad creativa cuando salieran a representar al museo en otros sitios con otros grupos. Pareció complicado, pero lo logramos con un grupo inicial de practicantes profesionales de la Universidad Pedagógica Nacional que fueron asignados al museo como parte de un programa de formación de largo aliento. Ellos estarían en la institución durante todo un año escolar. Entonces, este grupo me permitió formar a una primera generación de mediadores desde cero. En su proceso, se les trató primero como visitantes y se les solicitó retroalimentación. Se les pidió que recorrieran el museo, que conocieran las obras, que acudieran a visitas guiadas, tomaran talleres y dieran su opinión al respecto. Se les pidió también que revisaran los borradores del proyecto, que dieran su opinión y propusieran cambios estructurales. Propusieron entonces también actividades, ejercicios, talleres y guiones de visitas guiadas. Diseñaron elementos lúdicos que se usarían en los ejercicios prácticos frente a grupo. Se mantuvieron sesiones tipo seminario para discutir los conceptos y las metodologías involucradas en el proyecto. Se hicieron ejercicios escénicos para reforzar su capacidad frente a grupo, su colocación de voz, su lenguaje corporal, pero también su improvisación. Finalmente, una vez que se trabajó sobre sus avances individuales, se llevaron a cabo visitas programadas de manera práctica dentro del museo para que, en un ambiente controlado, pusieran en práctica todos los conocimientos que habían adquirido durante los primeros meses de formación como parte de este grupo de maletas didácticas. Luego, el proyecto tuvo una primera activación durante el verano del año pasado, de 2019. Los 6 practicantes profesionales de la UPN, a quienes quiero reconocer, Fernanda, Jan, Vivian, Andrés, Monse y Yael, se estrenaron como mediadores en una noche de museos frente a un grupo de unas 30 personas adultas. Las participaciones siguieron ocurriendo durante el resto del año pasado y principios de este con grupos infantiles, grupos de tercera edad, visitas escolares de educación básica y educación superior, grupos en vulnerabilidad y distintas discapacidades.
Nada de esto se hubiera logrado sin añadir al proyecto un gran número de voluntarios y servidores profesionales que pasaron por exactamente el mismo proceso formativo que el equipo original, y en el que ellos mismos participaron como formadores o talleristas. Para marzo de este año se tenían programadas visitas a escuelas de educación básica y espacios públicos que tuvieron que cancelarse, aunque creemos que solo ha significado una pausa en el desarrollo de nuestro proyecto. Pero no nos adelantemos. Déjenme contarles un poquito sobre nuestras primeras experiencias con grupos. Estas primeras experiencias como mediadores fueron más enriquecedoras para nosotros como participantes del proyecto que para los visitantes. Y no me malinterpreten. Los visitantes siempre se han llevado una gran experiencia cuando reciben una visita con las maletas didácticas. Cabe mencionar que una de las primeras indicaciones que reciben los participantes tiene que ver con la diferencia que radica entre una visita con maletas didácticas a una visita tradicional. Pues se enfatiza en la posibilidad del diálogo. Una visita tradicional es, en nuestro entendimiento, un acto escénico en su mayoría, donde el espectador, donde el foco de atención, perdón, está en el personaje que funciona como medio entre la obra y el público que especta. Y aunque ocurren pequeños momentos de conversación o preguntas, la plática se mantiene unidireccional la mayoría del tiempo. Con las maletas ocurre otra cosa. Los mediadores estamos ahí para propiciar el diálogo, para funcionar como un enlace entre la obra y quien la observa, para detonar la conversación y para traducir ese lenguaje rimbombante y académico que muchas veces se utiliza en el museo en una charla sencilla y sin pretensiones. Déjenme enfatizar. Las maletas didácticas no buscan ser un proyecto para todo público. Y si se conforman en una diversidad de atención, es porque precisamente intentan dialogar con ellos en su propio lenguaje. No somos un curador ni esperamos atender a los visitantes que persiguen el dato rebuscado. Pero, ojo, sí necesitamos entender las obras desde ese punto de vista como traductores de ese idioma. Tenemos y sentimos que tenemos la obligación, por encima de aquellos visitantes asiduos y letrados, de atender a visitantes primerizos, tímidos e intimidados por el porte de un palacete como el Munal, o de personas que no han pensado antes en la posibilidad de ser visitantes asiduos del museo. Es curioso, la práctica es el mejor de los maestros. Todo el proceso de formación no es comparable con ese primer ejercicio en el que te enfrentas a un visitante, a un alumno o a un curioso. Las primeras visitas ocurrieron en una dinámica de retroalimentación. Al mismo tiempo que los mediadores funcionaban como enlaces del conocimiento, de la experiencia, los visitantes dotaban de nuevas herramientas, esto sin saberlo, a los portadores de las maletas. Y es que lo sabemos perfectamente. El aprendizaje está ligado a las emociones, a nuestra capacidad de ligar un nuevo conocimiento con algo que ya sabemos y nos mueve. Esa ha sido la mejor de las herramientas utilizadas en el proceso de trabajo con grupos visitantes al museo. Nos hemos esforzado por hablar lo más sencilla y responsablemente de las obras expuestas en el museo, de dar datos, explicar y narrar lo que los visitantes tienen frente a sus ojos, pero también de diseñar experiencias significativas que dejen aprendizajes en el proceso a través del uso de actividades plásticas, reflexivas o escénicas. Todas ellas hilan lo que acaban de aprender con algo que ya sabían o conocen, creando un círculo de aprendizaje y conocimiento que permite recordar y fijar la experiencia más allá de una simple visita. Hablemos de un ejemplo particular. Una de las obras más bellas, desde mi punto de vista, en el museo es La danza de Xochipitzáhuatl, de Ramón Cano Manilla, el autor de El Globo, esa hermosa postal que adorna algunos libros de texto gratuito, donde un grupo de personas en un pueblo se arremolinan curiosos alrededor de un globo aerostático caído del cielo. En esta obra, la danza, se aprecia también a un grupo de personas, todas ellas celebrando una boda en alguna zona de la Huasteca. Muchos portan collares de flores y pan que, según la tradición, sabemos, se usan para desear abundancia y buena fortuna. Están formados en parejas de diferentes edades bailando en un par de filas donde el nuevo matrimonio es el centro de la acción. A su alrededor, músicos, familiares y vecinos acompañan la fiesta. La iluminación está bellamente retratada en un patio iluminado por un fuego que parece ser el punto que corona la imagen. Los colores son cálidos y los rostros pícaros. Resalta la musicalidad y movimiento de la estampa.
parece que canta y baila, que invita al espectador a acompañar a los festejados. Como remate de la pieza, un marco tallado, que es otra obra de arte amalgamada a la primera y que, bueno, no imagino a la una sin la otra. Los visitantes entraban a Voces de la Tierra, exhibición que albergó la pieza por varios meses, y les invitábamos a posicionarse frente a la obra y contarnos sus impresiones, a descubrir las pistas ocultas que la obra guarda en sus detalles y trazos, a escuchar lo que tiene que decirle a todo aquel que se plantea, que se planta frente a ella para dialogar, como lo hacen dos amigos cuando se encuentran en la calle sin cita previa. Cada visitante escuchaba y contestaba, armaban sus propias historias y creaban una nueva, imaginaban los sonidos ocultos en los instrumentos de la pintura. Los mediadores solo estaban allí para dirigir la conversación, detonarla a través de indicios o señalizaciones. Casi todos coincidían en la temática de la fiesta, en la importancia de los collares y en la belleza de la celebración al aire libre, en el compromiso de la pareja. Después, nos acompañaban al taller. Ahí fabricaban sus propios collares con flores y panes de papel. Elegían a una pareja entre sus integrantes y los instaban a celebrar un matrimonio ficticio, como de kermés, para celebrar la unión. Los asistentes a la boda escuchaban la canción que da nombre a la ceremonia y se acercaban a colocar los collares en los contrayentes de mentira para desearles buena fortuna y felicitarles. Les quiero preguntar, ¿alguno de ustedes olvidaría un evento así si tuviera la oportunidad de participar de él? Honestamente, dudo que ocurra. Ni el contexto, ni la obra, ni la tradición, ni los detalles. Tampoco las sensaciones, los deseos colocados en la manufactura de los collares y en el depósito en su nuevo portador. ¿No les parece que estas actividades son detonadores de creatividad, trabajo en equipo, de diálogo, de constructores de paz? Entonces, desde mi punto de vista, el objetivo primordial de este proyecto es conceder a todos estos diferentes públicos de los que les he venido hablando la posibilidad de tener una primera experiencia estética grata y de calidad, significativa, y en el caso de no ser la primera, que les sea memorable. Los mediadores que operamos las maletas didácticas nos esforzamos por diseñar experiencias personalizadas para cada grupo e intereses particulares. Nos tomamos el tiempo de, lejos de armar un guión de visita estandarizado, hablar con cada representante de grupo de visita para indagar sobre los temas que quieren aprender. Fíjense, hablando con números, las maletas recibieron de septiembre a diciembre de 2019 26 visitas con 452 beneficiarios. De enero a febrero de 2020, 4 visitas con 198 beneficiarios. Estas 30 visitas se cerraron en los 650 visitantes y se trabajaron 80 obras del acervo del museo. Luego, entre marzo y abril de 2020 se tenían programadas 16 visitas en las que se esperaba atender a 350 personas, más o menos. Los resultados podrían parecer bajos para un proyecto tan amplio, tan ambicioso, pero si midiéramos cualitativamente las percepciones de todos los visitantes beneficiarios, y lo hemos hecho, pues tenemos una cuenta de Instagram donde se han registrado algunas opiniones en video, nos encontraríamos con altos niveles de aceptación y agrado. Documentamos grupos que rebasaron, por mucho, el tiempo establecido para realizar actividades artísticas, personas que nos solicitaron ingresar para revisar una a una la diversidad de obras en el acervo del museo, de la misma forma en que lo hacemos con las maletas, y con montones de felicitaciones para conectar los recuerdos y entornos de los visitantes con los ejercicios explicativos de cada obra revisada. Finalmente, solo para cerrar, a manera de conclusión, me gustaría compartirles 4 puntos brevemente de reflexión que hemos trabajado como equipo sobre el proyecto y su futuro. Desde el Museo Expandido creemos fervientemente en el contacto con los otros, en crear experiencias para tocar a los beneficiarios de maneras significativas y cambiar sus percepciones previas del arte y las instituciones museísticas como espacios de exhibición y democratización de la cultura y el patrimonio compartido. Pensamos que la interacción con los demás es un momento para sentir y entender la otredad, para buscar momentos de reflexión que nos llevan a dialogar sobre nuestras condiciones y realidades diversas, colocarnos en la mirada del que está en el mismo espacio que nosotros. Creemos que el arte es el mejor motivo para provocar estas reflexiones, ya sea a través de la contemplación, la expresión de las dudas, la creación o el acto de compartir el conocimiento. La palabra, la acción y el espíritu crítico nos convertirán en otras y mejores versiones de nosotros mismos. El Museo Expandido seguirá trabajando con y sin las maletas didácticas. Deberá transformarse para seguir ofreciendo más y diversos canales de conexión a través de diferentes medios y nodos que permitan conectar efectivamente con nuestros públicos asiduos y cautivos. Si el camino para nuestro proyecto y el alcance de sus objetivos está dentro de una valija, en una hoja impresa o codificada en la red, solo es necesario dar un paso, el que nos permita seguir ofreciendo alternativas de aprendizaje e intercambios de saberes en este mundo cambiante e incierto.
Nuestro museo y su acervo seguirán en expansión. Muchas gracias. Muchas gracias, Arturo. Ahora tenemos la participación de Liduvina Juárez. Adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes. Se me congeló la pantalla, espero que sí esté. Sí, aquí hubo algún problema técnico. Sí. ¿Yo los escucho? Sí. No sé si ustedes me escuchan. Sí, sí te escuchamos. Ah, ok, perfecto. Ya se ve. Bueno, ¿comenzamos entonces? Sí. Ah, perfecto. Bueno, pues, ¿qué tal? Quería platicarles esta tarde sobre una experiencia de trabajo que hemos realizado con apoyo de la Secretaría de Hacienda, el área cultural de la Secretaría de Hacienda, para el Centro Cultural de la calle de Guatemala, el número 80 de la calle Guatemala, en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Me permito hacer algunos antecedentes. Este centro cultural que se encuentra como parte de las áreas bajo resguardo de la Secretaría de Hacienda, tiene como vocación convocar a las personas, al público en general, pero también a trabajadores de la Secretaría de Hacienda para actividades recreativas, principalmente artes plásticas, danza, algunas veces teatro, literatura. Y aunque el cine estaba dentro de sus actividades, el cambio de sede que hubo en 2018, de haber pasado el Centro Cultural que estaba enfrente de la Alameda, en la periferia, digamos, del Centro Histórico, cambió a esta calle que está a un costado de Palacio Nacional en el céntrico barrio de La Merced. Uno de los barrios que pues, es muy famoso por su actividad comercial, pero también tiene una serie de conflictos y una serie de problemáticas que lo hacen una zona considerada de cierto riesgo. El barrio de La Merced tiene entre algunas de sus problemáticas también esta zona un poco como de inseguridad debido a que es una zona de abasto, de tránsito. Tiene además una población altamente politizada porque hay también un comercio en las calles. Y bueno, pues sobre todo esta población flotante que convive también con los vecinos que están en la zona. Me permito en la diapositiva que les muestro, en la primera mostrarles dónde está la calle precisamente hacia el acceso para el Centro Cultural, que es la calle de Moneda. Ahí está, se encuentra también una buena cantidad de instituciones con respaldo importante como la UNAM, el IMBA, el INAH. Y bueno, la misma Secretaría de Hacienda que tiene su museo de arte en esta misma zona. Pero conforme uno se va hacia el fondo, entonces uno va encontrando esta zona, esta calle, donde pues no todas las personas se animan a entrar. Casi nos dieron un horario para empezar a trabajar, nos invitaron a colaborar en un horario un poco difícil, un reto, a las 11 de la mañana, en miércoles. Y bueno, pues empezamos con una propuesta de cine porque habíamos trabajado previamente con un grupo de periodistas, algunos temas que tenían que ver con la diversidad sexual, con los derechos. Y bueno, pues ahora buscábamos un poco retomar estos temas, pero haciendo una propuesta pues para este nuevo espacio y para los vecinos que íbamos a conocer prácticamente en ese momento. ¿Me podrías regalar la siguiente diapositiva? Bueno, si me pueden poner la siguiente diapositiva, por favor. Muchas gracias. Bueno, pues un poquito también quisiéramos hacer memoria de un hecho que ocurrió en 2016. Hacia 2016 hubo una protesta, en realidad fue una protesta
que se llevó a cabo en varias ciudades del país, pero esta imagen, a lo mejor es conocida de algunos, causó mucho impacto. Es un niño deteniendo parte de una manifestación que estaba ocurriendo en la ciudad de León, Guanajuato. El hecho de mencionarlo es porque el fotógrafo Manuel Rodríguez comentó que el niño se paró frente a la manifestación. Cuando le preguntaban por qué lo hizo, dijo: es que mi tío es gay y a mí no me gusta que lo lastimen. Entonces, nosotros que estábamos buscando en ese momento retomar nuevamente estos temas de inclusión, estos temas de diversidad sexual, encontramos en estos discursos de esta manifestación el término de familias diversas como una frase muy repetitiva dentro de los medios de comunicación y como algo muy negativo. Con la formación que tenemos, además de la de museos de terapia familiar, nos dimos cuenta que era importante hacer claro que el concepto de familias diversas, estas familias que no son las constituidas tradicionalmente por papá, mamá e hijos, era importante hacerlas notar que somos en nuestra sociedad mexicana una buena diversidad de formas de agrupación familiar. Entonces decidimos generar el ciclo de cine que denominamos Diversidad, Arte y Familias, porque entendíamos que también el Centro Cultural estaba buscando y recuperando a su público que había dejado hacia la colonia Guerrero, y que esta propuesta cinematográfica, bueno, de ciclo de cine, perdón, se convirtiera en una invitación también para que quienes acudieran decidieran integrarse y también participar de las otras actividades del centro. El objetivo entonces para hacer este ciclo de cine fue mostrar al público la diversidad de las familias en la sociedad y cómo el arte brinda recursos emocionales útiles para generar empatía, mejorar la comunicación y la resiliencia. Apelábamos a otras experiencias que ya habíamos realizado en otras ocasiones, algunas ocasiones como profesor frente a grupo, en otras ocasiones también alguna otra experiencia en otras áreas, en otros museos, y al mismo tiempo el espacio de Hacienda. Entonces, bueno, con esto sabíamos que el cine tiene esta enorme capacidad de conmover, y buscábamos precisamente empatía en los públicos. Me voy a tener solamente un momento, hacer una pequeña digresión para comentar de una película de la cual ahí notamos que estábamos en buen camino. Proyectamos una serie de películas que nos mostraran situaciones familiares también, además de los diferentes tipos de familias. Y en la película de Tal Padre, Tal Hijo, que es una película japonesa en la cual se plantean dos familias nucleares, pero que los hijos han sido intercambiados en el hospital, en la maternidad donde estuvieron, cuando hicimos esa proyección llegó a vernos un visitante muy conocedor de toda la técnica cinematográfica, muy exigente, muy demandante en la puntualidad de las palabras y los conceptos al momento de estar hablando sobre la película, en el momento de hacer la presentación. Pero al terminar de ver la proyección, lo invitamos a que nos dijera más bien su opinión sobre las acciones, sobre la emoción que se veía en los rostros de los personajes, y los fuimos citando. Esta persona se mostró al principio muy molesta, me acuerdo que me pidió que fuera yo más puntual en el lenguaje cinematográfico, pero bueno, terminamos en la etapa de plática, de presentación, de discusión grupal, y al final se acerca con nosotros y nos dice: lo que pasa es que esto me duele mucho, me llega, ¿no? Y entonces empieza a contarnos, que por prudencia no lo haré, su drama personal.
Entonces, sí le ofrecí una disculpa a esta persona porque nos dimos cuenta en ese momento que la proyección y haberlo hecho hablar de las emociones, más allá del lenguaje cinematográfico, había tocado fibras muy, muy delicadas de su vida personal. Bueno, más adelante retomo un poco esta situación. ¿Me podrían regalar la siguiente diapositiva? La siguiente diapositiva, por favor. No, una anterior. Gracias. Bueno, una anterior también. La anterior a esa. Perfecto. Gracias. Bueno, pues queríamos platicar un poquito también de algunos detalles de hacer estos ciclos de cine. Bueno, la selección, como habíamos comentado, era películas que llevaran el tema de las familias, que pudiera verse claramente los diferentes tipos de familias, que incluyeran también el arte como una actividad importante que pudiera el público notar cómo era un elemento integrador en la familia o que permitía la resiliencia en el personaje central de la historia. Y encontramos entonces también una buena cantidad de material en este sentido, pero hubo un pequeño detalle que nos hizo también ajustar nuestra selección de material, y es que el público que empezó a llegar eran personas mayores, algunos de ellos personas que tomaban el día de asueto, personas que trabajaban toda la semana, pero ese día en particular se daban un tiempo y se acercaban al centro cultural para ver una película. Específicamente nos comentaban, vengo a ver la película, como algo por aquí y ya me puedo regresar temprano a la casa. Entonces empezamos a notar que también era interesante para ellos ver películas que habían visto en otros momentos o que se habían quedado con ganas de ver y que en ese momento, bueno, querían volver a verlas, a recrearlas y salirse con el corazón alegre para poder seguir haciendo sus actividades en el día. Eso también marcó un poco nuestros recursos para la difusión. Empezamos a hacer difusión, o nos apoyó siempre el Centro Cultural con la difusión a través de su cartelera cultural. Empezamos a hacer también difusión a través de redes sociales, pero descubrimos que en realidad el cartel y en las zonas del entorno era más eficiente y el comentario en boca a boca que la misma, difusión a través de las redes sociales. Encontramos también un poco de dificultad para conseguir el material fílmico. Y bueno, si me regalan la siguiente diapositiva. Y bueno, pues es parte de lo que quisiéramos comentar ahora y por eso hacemos esta presentación. Logramos a través de nuestro... del trabajo con este ciclo de cine, proponer otros ciclos para público infantil. Descubrimos también que habían más públicos haciendo estas funciones a los cuales no habíamos considerado, como los padres solos, como las madres adolescentes, y por ejemplo en ese caso de las madres adolescentes, nos sorprendió mucho un caso en particular, una mamá, una muchacha como de unos 20 años, que nos comentó que para ella era importante tener un espacio donde poder llevar a su niño, porque ella trabajaba, era de los comerciantes del entorno y no siempre tenía ni el tiempo ni la posibilidad de llevar al niño al cine. Descubrimos también que alrededor de esta zona siempre ha habido una buena oferta. Los colegas de museos han utilizado los ciclos de cine como parte de sus actividades y hubo durante un buen tiempo un cineclub de la UNAM que estuvo ubicado en donde está actualmente el Museo de la Luz. Para no no abundar más, sí, lo único que quisiéramos comentar es que valdría la pena hacer un trabajo en colectivo. Existen esfuerzos de cineclubs,
pero sería interesante que los museos nos uniéramos para este trabajo. La última diapositiva, los retos que nos quedan hacia el futuro. La actividad, aunque en este momento, bueno, nos encontramos detenidos por la pandemia, consideramos que vale la pena mantenerla, seguir haciendo estudios, seguir recabando información y por lo tanto generar alianzas con otras instituciones, no solamente instituciones cinematográficas, sino también y festivales de cine para conseguir más material, sino también entre personas que están haciendo cine o que están investigando sobre cine. Es interesante lo que va uno encontrando constantemente. Nos hemos dado cuenta que sería muy bueno hacer un diario de campo que nos permite ir registrando las reacciones del público función por función. Encontramos también una necesidad. El Centro Cultural contaba con un espacio que era un centro de documentación. En este momento, por razones también de la pandemia y administrativas, no está abierto. Pero sí se vuelve necesario un espacio donde las personas, como una especie de biblioteca, puedan acceder a material. Y bueno, estar abiertos a capacitación. Nos dimos cuenta, a través de realizar esta actividad, lo importante que es mantener información y estar abiertos a saber no solo del lenguaje cinematográfico, sino también saber de psicología, también estar al pendiente de las situaciones sociales. Y bueno, pues el intercambio con otros colegas. Y bueno, de esta manera, pues les doy las gracias y estoy a sus órdenes. Buenas tardes. Muchas gracias, Liduvina. Ahora sigue Radamés. Adelante. Dime y lo olvido. Enséñame y lo recuerdo. Involúcrame y lo aprendo. Muchas gracias al comité organizador por generar este primer encuentro de museos y al igual a todos los asistentes que hoy nos acompañan. Mi nombre es Radamés Rábago, soy jefe de departamento de los programas educativos del Museo Acertijo y como el museo vive del acertijo, de la sorpresa, yo te voy a dar el siguiente acertijo y me gustaría que al final me lo respondieras. Si lo llamas por su nombre, desaparecerá. Si lo llamas por su nombre, desaparecerá. El día de hoy quiero hablarles sobre un proyecto muy importante, un proyecto innovador en la comarca lagunera que se encuentra en una región de México, en el norte. El proyecto se llama Acertijo en tu comunidad. Y para ello, necesito hablarles un poco de cómo se maneja en México la educación rural y los parámetros que la conforman. El sistema de educación en México es de gran tamaño, tiene diversos planteles, diversas escuelas, y en el ciclo escolar 2018-2019, al principio de él, había más de 36.5 millones de niños y jóvenes matriculados en estas instituciones. Y ellos se encontraban en más de 255 mil escuelas y en estas participaban más de 2 millones de docentes. Sin duda, un aparato gigantesco, y aunque no lo crean, es uno de los más grandes del mundo. Incluso es el tercer más grande en América. Existen muchos estudios que señalan la importancia de la comunidad rural en este ámbito. Más del 15% de esta población estudia en zonas rurales y el 81% de este total se encuentra en zonas marginadas o altamente marginadas, lo cual compromete a un número vasto de estudiantes que sin duda alguna se encuentran en un sistema que no ha ido avanzando como en el sistema urbano. Y es lo que quiero hablar el día de hoy con ustedes. En términos de cobertura, la educación rural se ha rezagado bastante en comparación a la educación urbana. Hay estudios del INEE que dice que la educación urbana medía entre los 10 años y 9 años promedio, mientras que la educación
rural completa de una persona va de los 5 a los 6 años, un margen gigantesco que ha estado estancado durante décadas. El sistema educativo, si le pueden dar la siguiente diapositiva, por favor. El sistema educativo confiere a diferentes retos que engloban a la educación rural, y en ellos se analizan diferentes estrategias, como la escuela multigrado, lo cual significa que diversos alumnos se encuentran en un mismo aula de diversas escolaridades, ya sea desde primer año hasta sexto año, y un mismo docente es el encargado de dar la clase en la misma aula. Otra de ellas, otro de estos retos gigantescos de las zonas rurales, son los docentes capacitados, y no por demeritar la capacidad que tienen los recién egresados, sino que muchas veces los docentes no se encuentran plenamente capacitados para poder controlar el ecosistema que confiere dar clases en una zona rural, desde sus personas hasta los problemas socioeconómicos y socioculturales con los que se realiza la educación ahí mismo. Otro de los problemas más puntuales en estos momentos es la educación a distancia, que ciertamente existe la telesecundaria, pero en estos momentos la educación en México, como en gran parte del mundo, es mediante el uso de las plataformas y el uso de la media comunicación. Y la mayoría de estas personas no cuentan con equipo de cómputo necesario y las tecnologías necesarias para llevarlo a cabo. Y la última, la infraestructura, es algo importantísimo, ya que gran parte de estas escuelas rurales no cuentan con las medidas de sanidad, higiene y con salones dignos para poder llevar una docencia particular. Sin duda alguna, estos retos han llevado a que la educación rural se estanque durante mucho tiempo. Y voy a entrar en un debate. ¿La educación rural nace con la necesidad histórica de construir una existencia sociocultural? Es decir, la educación rural inicia por generar un bien común en todos. No tiene una idiosincrasia propia, no tiene una identidad propia. Se fue generando para poder llevar la igualdad, que en su mismo medio y de forma irónica existe una desigualdad social y una desigualdad cultural. Y los pueblos han tenido que someterse durante todo este tiempo para poder, de alguna forma, intentar mediar o alcanzar la educación urbana. Siguiente diapositiva, por favor. Es bien entendido que la educación es importante. Y la educación reglada, pues ese es un proceso de educación integral y está correlacionado desde las instituciones, desde primaria hasta medio superior. Y muchas de ellas se concretizan con un currículo y al final de ellos la obtención de un título. Estamos hablando de la educación formal. Sin embargo, la educación formal no atiende todas las necesidades, no es capaz de generar todas las necesidades que necesitan los individuos. Y es por eso que existe una existencia educativa que cubre este amplio espectro de actividades formativas. Y de cierta forma, todas estas personas que acuden a la educación no formal, que ojo, hay una gran diferencia entre la educación no formal y la informal. En la no formal existe una estructura y una organización. Sin embargo, aquí no existe un título universitario de por medio. Muchas de los ejemplos para la educación no formal, pues se componen de la alfabetización, de igual forma actividades extracurriculares que son deportivas, y un gran ejemplo son las asociaciones de los scouts. Y una de las más importantes en México y que sin duda se ha dejado de lado es la educación para adultos. También es una forma de educación no formal para generar
esta integridad entre el entendimiento cultural y sociocultural. Existen diferentes puntos que conforman esta estructura, que es la práctica voluntariada, los diferentes métodos de instrucción, personas de cualquier edad y la entrega de acreditaciones. Sin embargo, quiero aclarar un punto muy importante, y el punto es que no existen políticas que ayuden a generar un presupuesto para la reconstrucción de estas organizaciones no formales. En el estado de Durango, donde trabajo, sí lo existe, y es por ello que ha facilitado el uso de los museos para poder llegar a cada una de las regiones más escoradas del estado de Durango. En la siguiente diapositiva, quiero mostrarte que el Museo Acertijo tiene como objetivo principal promover y difundir la tecnología, las ciencias y las artes a través de un método que se llama el constructivismo. Y existen diferentes modelos educativos que lo rigen. Uno de ellos es Silvia Schmelke y el principal es Gardner, que nos habla de todas las aprendizajes multidisciplinarios que existen. Y los principales puntos es ser un complemento de la educación formal, contribuir a desarrollar mejores personas y promover el gusto por el aprendizaje a partir del juego. Y es lo que el Museo Acertijo intenta generar. Sin embargo, la montaña tuvo que moverse a las personas, y no que las personas fueran a la montaña. Es por ello que incluso el Museo Acertijo, que tiene más de 105 exhibiciones permanentes, una exhibición temporal que frecuentemente es cambiante, itinerante, decidió salir de sus salas y buscar a las escuelas para llegar a esos lugares donde esas personas no tienen la capacidad para trasladarse. En la siguiente diapositiva, por favor, me gustaría platicarles de este proyecto tan grande. En el departamento donde me encuentro, que es el Departamento de Programas Educativos, lo rigen tres áreas. Uno es el área de atención al visitante, el área de servicios educativos y el área de contenidos educativos. Para generar este proyecto necesitamos de las tres áreas, y en ellas encontramos la mejor forma para llegar a cada una de las escuelas y poder generar este complejo. El área de atención al visitante, a partir de un padrón de vulnerabilidad o de marginidad, encontró estas escuelas que tienen la necesidad de acudir. Sin embargo, al principio de la plática les hablaba sobre la importancia de la infraestructura. Muchas de las exhibiciones que nosotros transportamos llevan un voltaje de 220 watts o 120 watts, y existen comunidades que no tienen luz. Para ello, en esta primera ocasión, se buscó una escuela que tuviera un diámetro considerable, un número de estudiantes considerables, porque también existían escuelas con más de 1,000 estudiantes. Y nuestro personal no iba a dar abasto para poder atender como se debería de hacer a cada uno de ellos. El siguiente área, servicios educativos, se encarga de la capacitación de los guías y de la instrucción en este recorrido. Y este recorrido tiene algo muy especial, porque existen diferentes actores. Los actores son los siguientes. La interactividad. ¿Por qué? Estos actores son los guías educativos, las exhibiciones, los docentes y el entorno. Y de esa manera se genera un recorrido en el cual se intentan involucrar diferentes áreas del conocimiento, como son las ciencias, las tecnologías y también el entendimiento social y el entendimiento individual. A partir de ello, existen los guías educativos, que son la parte fundamental. Ellos son prestadores de servicio social de bachiller y de universidad, y su capacidad es que están altamente capacitados para poder dar un recorrido desde un niño de 4 años de edad hasta una persona de 90 años. Entonces, el papel que juega el guía
es generar este conocimiento mutuo entre el estudiante y el guía, a partir del juego y el aprendizaje divertido, al igual del uso de las tecnologías y los lenguajes. Y muchas veces, que es un punto muy importante en cualquier tipo de museo interactivo, es que en algún momento nuestros museos entran en una fase de obsoletismo, hablando de las tecnologías que se encuentran dentro. Yo entiendo que muchas de las exhibiciones o muchos de los rasgos como un Kinect, una cámara, una videocámara, la puedes encontrar en cualquier casa de cualquier persona. Y esta brecha tan limitante es donde la atención y la sorpresa puede quedar a un lado. ¿Cómo sorprendes a un niño? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo llegas y generas un conocimiento que es racional y que a partir del constructivismo y a partir de las experiencias generas un aprendizaje mutuo e integral? El último área, para terminar en esta parte, es el área de contenidos educativos, que genera un taller a partir de manualidades que son reciclables o renovables. Y en esta ocasión se generó, recuerdo, un cohete en el cual los chicos necesitaban construir un cohete a partir de hilo, un bote de plástico y cinta. Entonces, este tipo de actividades y de la educación no formal tiene un beneficio en la cooperación, en la solidaridad y en el trabajo en equipo para poder lograr algo. Acertijo en tu comunidad se generó en la Escuela Benito Juárez, en un ejido que se llama Pastor Ruén, en el municipio de Gómez Palacio, en el estado de Durango, México. Y tiene la finalidad de llevar las ciencias, las tecnologías y las humanidades a cualquier sitio de México. Y la parte más difícil de todo esto fue transportar todas estas exhibiciones, porque estamos hablando de indumentaria y de productos que cuestan más de 100,000 pesos, hasta medio millón de pesos. Y algo que nos sirvió muchísimo es aprender a generar la transversalidad del municipio y el estado, porque gracias al municipio de Gómez Palacio, exactamente a la Dirección de Desarrollo Social, nos ayudaron a transportar de una forma segura todas estas exhibiciones que tienen un precio muy elevado. Y sin duda alguna, cuando las llevábamos, sentíamos el miedo de que pudiera existir un accidente en la mediación de ellos y en el uso de ellos. Pero todo esto se generó a partir de estas tres áreas. En la siguiente diapositiva, que es la última, les quiero mostrar que los resultados de este programa. En esta escuela, Pastor Rue, atendimos a más de 300 niñas y niños. Ellos interactuaron con todos los guías educativos y participaron en las diferentes exhibiciones que llevamos del museo, así como el taller. Sin embargo, semanas y un mes antes, se realizó una capacitación en interacción de los 50 guías educativos del museo. Estos jóvenes intentaron aprender y generaron más conocimientos para poder llevar a cabo un programa, el cual era un programa piloto para nosotros, y de esa manera poder generar y llamar la atención de cada uno de los participantes o de los visitantes, en este caso, los estudiantes. En estas fotografías podemos ver diferentes dinámicas, como son rompehielos o rondas, en el cual existe el entretenimiento y la diversión, porque la educación no está peleado con las actividades lúdicas. Al final de ello se realizó una encuesta y el recorrido educativo tuvo un 98% de aprobación en la comunidad estudiantil. El 98% de esos estudiantes deseaban volver y estar dentro de un museo, aunque no estuvieran en el museo. Es la primera vez que se realiza una exhibición de esta manera y el trabajo fue arduo, desde las 4 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Y créanme, cada segundo valió la pena. Ver la felicidad, ver la devoción y la dedicación en los guías educativos, en los docentes, en los directivos y en cada persona que estaba participando en el programa
valió la pena. Al principio de la participación les hablaba un poco de un acertijo que decía: si lo llamas por su nombre, desaparece. La respuesta del acertijo es el silencio. ¿Y por qué menciono esta palabra? Porque el silencio ha tomado parte de todas nuestras instalaciones y de todas nuestras estructuras educativas por la pandemia y el confinamiento. Ha estado callado durante tanto tiempo y queremos volver como nunca y volver a ver sonreír a cada uno de los visitantes que nos visitan. Y este silencio ha sido marcado. Antes de terminar con mi participación, hoy es un día un poco triste porque el planetario, Alfa Planetario, que se encuentra en la ciudad de Monterrey, cierra sus puertas después de 42 años. El concepto de un museo es una entidad permanente. Entonces hagamos que las cosas sucedan, hagamos que las cosas pasen y sobre todo que si tú no puedes ir a la montaña, haz que la montaña vaya. Y nunca olvides que la educación es el tesoro más importante. Gracias. Muchas gracias, Radames. Ahora tenemos a Ana Fernanda Facio. Adelante, Ana Fer. Muchas gracias, Isabel. Bueno, como les comentaba Isabel al principio, yo soy parte de la institución organizadora de este encuentro. Yo formo parte del equipo de educación del Museo Arocena desde el 2016. Y en esta intervención quisiera compartir mi experiencia en el diseño y ejecución de uno de los programas más duraderos que tiene el Museo Arocena, y se trata del programa de visitas escolares, que se llama Descubrir Juntos el Arte. En este programa de visitas escolares nosotros atendemos a estudiantes de educación básica. En México la educación básica va desde preescolar, desde los 3 años de edad aproximadamente, hasta secundaria, entre 15 y 16 años. En algunas versiones del programa hemos también atendido a bachillerato y este programa nació en el 2016 y desde entonces, perdón, en el 2011 y desde entonces anualmente nosotros trasladamos entre 30 y 40 mil estudiantes cada año, tanto de escuelas públicas como de escuelas privadas de manera gratuita. Nuestros estudiantes, los estudiantes que atendemos son de la región Laguna, que es una región compartida por los estados de Coahuila y Durango en el norte de México. Y les quiero compartir que en los inicios de este programa, Descubrir Juntos el Arte, nuestro objetivo primario era introducir a los alumnos al mundo del arte y la historia. El Museo Arocena es un museo de arte e historia. Tenemos una colección de un poco más de 2,000 obras de arte, entre piezas europeas, piezas virreinales, y solemos tener exposiciones temporales de arte contemporáneo y de otros temas que no se contemplan en la colección permanente o en las exposiciones permanentes. Nuestra dinámica casi durante todas las versiones fue presentar una serie de objetos artísticos y después, a partir de la manipulación y exploración de materiales concretos, llevábamos al alumno a la adquisición de un concepto. Pasábamos de lo concreto a lo abstracto. Con esta manera de trabajar obtuvimos durante todos esos años resultados muy positivos. Sin embargo, nosotros teníamos la sensación de que en muchos aspectos estábamos muy vinculados todavía a un paradigma muy tradicional de educación dentro del museo. Los contenidos curatoriales eran la única línea de abordaje de los objetos y el resultado esperado era que el alumno se llevara respuestas. Casi no proporcionábamos espacio a la pregunta y la manera de dar nosotros la respuesta era muy tradicional, era unidireccional. El alumno participaba, más que participante, era espectador, tenía un papel bastante pasivo en la visita, mientras que el que concentraba toda la información y tenía el poder, pues era el guía. Siguiente diapositiva, por favor. Esto no quiere decir que desde el 2011 hayamos sido así de rígidos. De hecho, hemos tratado de flexibilizar, bueno, desde siempre hemos tratado de ser flexibles, de flexibilizar nuestras dinámicas y buscar la manera de que el alumno pase de espectador a un verdadero participante. Pero fue hasta el 2018 en el que tomamos nosotros la decisión de mudar el programa a un modelo contemporáneo, en el cual la construcción de conceptos ya no inicia a partir
de una única voz, la voz del experto, sino a partir de la observación, seguida de la pregunta y el diálogo. Y queríamos que también se involucrara el cuerpo y las emociones, y sobre todo que hubiera cabida para la subjetividad y la intersubjetividad. Con esto en mente, nos dimos a la tarea de generar una nueva dinámica que detonara un proceso de construcción de significados individuales y colectivos, donde también la pluralidad de voces fuera parte importante de la experiencia, que los alumnos supieran que en una discusión o en una conversación o en un diálogo no necesariamente tenemos que terminar en acuerdos, sino que las diferencias, los pensamientos diferentes también nos enriquecen. Pensamos que de esta manera podríamos hacer nuestra pequeña contribución como institución de educación no formal a que el individuo se autoconstruyera como un ser libre, independiente, crítico, consciente, curioso y abierto, que reconoce el valor que hay en los distintos modos de pensar. Antes de establecer una nueva dinámica, nos hicimos de un soporte pedagógico nuevo. De entre los textos que nosotros elegimos o de entre los que nos apoyamos, está Hacia una pedagogía de la pregunta, de Paulo Freire. Freire trató la formulación de preguntas como una herramienta pedagógica que estimula la curiosidad y la creatividad y que conduce a la trascendencia intelectual. Para Freire, la elaboración de herramientas interpretativas, en este caso preguntas, debe ser un proceso cuidadoso y profundo que coloque en el mismo nivel el involucramiento de los afectos y la imaginación con el desarrollo de la criticidad y el enriquecimiento intelectual. Para generar nuestra nueva dinámica, nosotros hicimos nuestras propias preguntas con estas ideas de Freire en mente, pero también utilizamos otras preguntas de una guía muy conocida por los museos en México que se llama Abriendo Puertas a las Artes, la Mente y Más Allá, realizada por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes en México, en colaboración con Proyecto Cero de la Escuela de Graduados en Educación de la Universidad de Harvard. Las preguntas fueron formuladas a partir de un enfoque desarrollado por Howard Gardner, conocido como puntos de entrada. El enfoque postula que existen al menos 5 puntos de entrada para cualquier cosa que merezca ser aprendida. Esta guía que les comento plantea el uso de estos puntos de entrada para explorar objetos artísticos u obras de arte. Los 5 puntos de entrada son el estético, el narrativo, el lógico-cuantitativo, el filosófico y el experiencial. Nosotros, aparte de hacer una selección de estas preguntas y las que nosotros generamos, hicimos también una selección aleatoria de piezas de la colección Arocena y también de algunas exposiciones temporales. A cada grupo le asignábamos una pieza. Durante un poco más de 40 minutos, posterior a algunos ejercicios de distensión y el planteamiento de la dinámica, el mediador organizaba una conversación nacida de las preguntas elegidas, donde le hacíamos mucho hincapié a los alumnos en el valor del diálogo para la construcción de conocimientos colectivos en torno a la obra de arte. También les hicimos hincapié en lo importante que era que ellos compartieran experiencias individuales, desplegaran sus conocimientos previos e involucraran sus sentimientos. En esta dinámica, les decíamos, no hay una sola voz experta, sino que todos tenemos el derecho y la capacidad de opinar, de expresar, de cuestionar, de formular, de idear. Y también les hicimos mucho hincapié en la importancia de usar la imaginación, la creatividad y la especulación como herramientas de exploración e interpretación. Al término del ejercicio en sala, en el área de talleres, trabajamos la síntesis de todas las ideas generadas en sala por medio de un cómic que contará las historias alternativas nacidas a partir de la obra de arte, o bien que el alumno plasmara en papel todo lo que sintió, todo lo que pensó, todo aquello que generó. En la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, nosotros la primera vez que evaluamos este programa educativo Descubrir Juntos el Arte fue en el 2014, pero como nosotros cambiamos de dinámica, cambiamos de enfoque y decidimos hacer una ruptura con respecto a lo que habíamos hecho en años anteriores, decidimos volver a evaluar en nuestro programa. El programa funciona de febrero a julio y de septiembre a diciembre. El que les platico fue el año pasado. Y luego evaluamos de septiembre a octubre del 2019. Realizamos la evaluación y esta nos ayudó a reconocer nuestras fortalezas, identificar nuestras áreas de oportunidad
pero lo que más nos interesaba saber era el sentir de los alumnos y los maestros ante una nueva manera de enfrentarse al objeto artístico. Nosotros sabemos que en otras partes de México, que en otros museos del país y también en Latinoamérica y en España, ya se realizan visitas donde se trasciende la visita ya la tradicional y donde el visitante es un partícipe y no solamente un espectador. Pero para nosotros era la primera vez que hacíamos este cambio tan radical de manera formal. Ya habíamos tenido intentos anteriores, pero en el 2019 fue cuando aplicamos este nuevo enfoque. Entonces, para nosotros era muy importante saber cuál era el sentir de nuestros usuarios, de los maestros y de los alumnos. Con la evaluación conocimos la gran diversidad de contextos de nuestros usuarios, el perfil de alumnos y maestros como visitantes, el complejo conjunto de expectativas y los diferentes niveles de competencia cognitiva de los niños que nos visitaban. De los resultados obtenidos, pues nacieron nuevos y grandes retos. En un principio, nuestro principal objetivo era darle más valor a la pregunta que a la respuesta. Sin embargo, nos dimos cuenta que nos hizo falta trabajar un poco más la manera en que planteábamos la pregunta y la manera en que esta pregunta generaba acercamientos profundos y sensibles, más profundos y sensibles que las experiencias habituales de un visitante. Y también nos faltó establecer una manera de medir si nuestro ejercicio producía cambios en términos de estructuras y organización cognitiva. Sabemos que sí tiene el potencial de generar estos cambios, pero nosotros no teníamos manera de medir si sucedían estos cambios. Claro que nosotros desde el principio fuimos muy conscientes que para hacer de la observación y el diálogo un hábito, se debe ejercitar esto diariamente y es muy difícil generar un hábito, generar estos cambios a nivel cognitivo si la visita se realizaba, si la actividad se realizaba una vez al trimestre o una vez al semestre, ¿no? Tiene que ser un trabajo con mayor frecuencia, ¿no? Nos encontramos también con que los alumnos y profesores, no todos, una parte importante esperaba recibir una fecha, una técnica, un autor o escuchar una voz experta que les contara la verdad de los objetos. Aunque el programa incluía previsitas y asesorías para profesores, nos preguntamos a partir de esta evaluación qué cosas nos hace falta hacer como institución para construir un verdadero y sólido enlace con las escuelas usuarias del programa y cómo podemos alinear objetivos y establecer un marco de trabajo en conjunto. Sin embargo, siguiente diapositiva, por favor. Sin embargo, fue muy gratificante encontrar también muchos alumnos y maestros que se esforzaron por observar y escuchar a los demás, por asignar significados, desplegar los conocimientos que ellos ya tenían y hacer conexiones. Nos dimos cuenta que así como hay un paradigma educativo contemporáneo, también hay un visitante contemporáneo que espera ser escuchado y que desea cuestionar, dudar, pensar, construir y tener una experiencia a partir de la creación de significados y presupuestos complejos. Durante sesiones de autoevaluación que organizamos, aparte de contratar un equipo que hizo esta evaluación, nosotros nos organizábamos con los mediadores, servidores sociales, voluntarios, personal educativo, para hacer sesiones de autoevaluación. Y de esta manera pudimos conocer la opinión del equipo, que también se enfrentó a un cambio. No nada más los maestros y los alumnos se enfrentaron a un cambio. Ellos también se enfrentaron al cambio de repetir sistemáticamente la información, a moderar diálogos y estimular la divergencia, y a plantear la idea de que hay muchos caminos posibles y muchas lecturas y muchas voces. Entre los comentarios destaco el de un joven que discutía sobre la resistencia que menciono de algunos participantes. Comenzó compartiendo la dificultad que tenía él mismo para encontrar cosas nuevas en algo que había visto muchas veces, o cómo se le dificultaba en un principio responder algo para lo que no tenía respuesta. Pero poco a poco se construyó el hábito de observar y escuchar, y esto lo llevó a cuestionar todo lo que veía y todo lo que le decían, no solo lo que veía en una obra de arte, sino en cualquier imagen y lo que le decía cualquier otra institución o persona sobre lo que era la verdad. Siguiente diapositiva, por favor. Para cerrar mi intervención, que es breve, aunque tenemos actualmente el programa detenido debido a la situación actual, no hemos olvidado los valiosos aprendizajes de la evaluación del año pasado. Y
Estamos trabajando con entusiasmo y con la firme idea de que preguntar y dialogar e interactuar constantemente con las diferentes manifestaciones artísticas puede llevar a los niños y a los jóvenes y a todos nosotros a elevarnos por encima de nuestros sentimientos de rivalidad, de división, de otredad y alcanzar una nueva y más amplia forma de comprensión de las realidades que habitamos. Entonces, pues esto es lo que quiero compartirles sobre mi experiencia diseñando esta versión del programa Descubrir Juntos el Arte. Les dejo mi correo por si gustan ponerse en contacto conmigo y seguir dialogando sobre este tema. Y muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, Ana Fer. Muchas gracias a los cuatro por todas sus participaciones. Cortázar solía decir aquella grave ocupación que es jugar usando grave como importante. Creo que porque él sabía lo que nos acaban de demostrar nuestros cuatro ponentes, que la paz y la empatía se fomentan si entran por esa puerta de atrás que son el juego, el arte, el diálogo, el cine o el acertijo. Ahora voy a compartir algunas de las preguntas que nos hicieron llegar nuestros asistentes. Una es una felicitación de parte de Natalia Aro como directora del Museo Nacional de Chavín, Perú, y su pregunta es para Arturo, y quisiera saber cómo hacen la selección de las escuelas o los grupos que visitarán. ¿Hay algún proceso previo o lo hacen a solicitud de la institución? ¿Qué preparación previa solicitan? Gracias. Hola, un saludo grande hasta Perú. Pues en realidad trabajamos, justo como lo mencionaba en la plática, lo que hacemos es trabajar en dos vías. Por una parte hacemos una exploración de cuáles son las escuelas, las instituciones, los hospitales, las asociaciones civiles, todos estos grupos que creemos que pueden ser visitados y nos acercamos a ellos. Y hay otras maneras que pueden ser también, si sabemos que hay ferias donde se está exponiendo el trabajo de los museos y se están reuniendo maestros. Y creo que una de las más efectivas siempre es que esta información vaya de boca en boca. Nos ha hecho muchísimo ruido pasearnos por las calles con la maleta, exhibirla, hacer que las personas que ya han sido beneficiarios platiquen sobre ello a otros conocidos y eso nos ha servido un montón. Muchas gracias, Arturo. A ver, déjame le leo la otra. Esta no dice para quién es, pero supongo que es para todos. ¿Cómo trabajarán de ahora en adelante en relación con la pandemia? ¿Y quién empieza? A ver, si quieres, empieza tú, Radames. Hola, muchas gracias por la pregunta. En Museo Acertijo se empezó a preparar correspondiente a la pandemia y supongo que en otros museos pasó lo mismo. Empezamos a generar todo este contenido multimedia por nuestras redes sociales, así como recorridos virtuales. Y sin duda alguna le ha funcionado a todo mundo y todos caímos en el común denominador en este periodo de generar nuestro curso de verano en línea. Y ahí nos dimos cuenta que existe la manera de poder trascender en el sentido de la tecnología y de la educación de los museos a partir de las redes sociales. Es un factor muy importante y es una forma que nos va a ayudar a todos a expandirnos a cualquier parte del mundo, como en este momento. Entonces, la pandemia ha transformado al museo, la pandemia ha transformado al mundo, y creo que también nos ha transformado a nosotros. Perdón, yo aquí lo tenía en silencio. Liduvina, si quieres contesta ahora tú. En este momento, la pandemia sí ha significado trasladar las actividades a las plataformas de internet. Y pues particularmente la actividad de cine no se está
no se está realizando en este momento. Me imagino que ya establecido el semáforo verde, la Secretaría de Hacienda, el área cultural de la Secretaría de Hacienda, recuperará su actividad a través de ciclos de cine. Nosotros en particular no sabemos todavía qué va a ocurrir, pero vamos a seguir trabajando en las condiciones que nos encontremos. Buscaremos alternativas. Muchas gracias, Arturo. Pues fíjate que justo como dice Radamés, nuestro primer paso fue movernos hacia lo digital. Tenemos planes de trabajar cosas que tienen que ver con justo los contenidos digitales, videos, podcast, extender el museo hacia otras posibilidades que puedan utilizarse como en la realidad aumentada. Pero es cierto, esto solo alcanza a algunas personas, solo alcanza a algunos afortunados, y creemos también que necesitamos mover nuestros esfuerzos hacia crear vínculos, nodos, con asociaciones, con líderes de proyectos, con referentes en comunidades, para que podamos crear versiones efectivas. Pueden ser versiones impresas, pueden ser trabajos de manera mucho más personalizada, quizás con grupos más pequeños, pero en realidad no vamos a descansar hasta que podamos extender el trabajo del museo por todas las vertientes que podamos y que creamos posibles. Gracias. Y la de casa, Ana Fer. Pues coincido con los compañeros de esta mesa. En cuanto nosotros fuimos conscientes de que esto iba a ser un proceso muy, muy largo, inmediatamente buscamos la manera de mudar nuestros programas a lo digital. Hubo programas que fue posible mudar fácilmente, hubo programas que hasta la fecha siguen inactivos. Sin embargo, bueno, yo creo que fue un trabajo admirable tanto de maestros como de educadores de museos y también de personal de otros departamentos, el adaptarse tan rápidamente a estas nuevas herramientas que realmente no son nuevas, sin embargo, no se consideraron como se consideran ahora. Entonces, pues sí, lo que sucedió fue buscar la manera rápida de adaptarse, de mudar los programas, y lo que seguiría es, esperar a que la situación mejore de manera que podamos nosotros restaurar aquellos programas que no hemos podido reactivar, pero no abandonar lo digital porque, en mi caso, me ayudó a descubrir nuevos canales de comunicación que, como les comento, ya existían, pero que no había considerado y que nos permiten alcanzar públicos que de otra manera no alcanzaríamos. Muchas gracias, Ana Fer. Les quedan otras tres preguntas, ahora llegaron muchas. Esta es para Liduvina. ¿Qué retos tenemos en pleno siglo XXI cuando tenemos problemas de acceso a los medios de comunicación? ¿Qué retos tenemos para que las películas o proyección llegue a todos dependiendo del público y del tema? Pues es el acceso al material fílmico es en realidad un tema como para desarrollar una presentación especial. Lo que encontramos como una respuesta rápida a la pregunta, como alternativa, es el intercambio con colegas. Sí existe una dificultad en este momento para acceder a la tecnología, no todo el mundo puede acceder a la tecnología, pero nosotros en particular descubrimos que a las personas también nos gusta recordar películas o filmaciones que ya se hayan visto, y el estar en grupo. Y esa es una de las razones por las cuales en este momento la actividad de cine no se ha recuperado, porque se necesita estar en colectivo. Y una parte muy importante es el diálogo entre asistentes, que no se puede vivir en el cine comercial. Cuando está uno en la actividad de cine club, la posibilidad de compartir con alguien que no conozco o que es la primera vez que veo, pero que puedo encontrar ideas afines o complementarias, se vuelve muy valioso. Entonces, mi propuesta ante la pregunta sería hacer contacto entre colegas y ver la posibilidad de compartir material fílmico. Muchas gracias, Liduvina. A ver, déjenme les mando otra que está
En Ecuador, en Yaku, Parque Museo de Agua, usamos también Abriendo Puertas. ¿En Arocena han pensado en la creación de una comunidad digital para extender los límites del museo? Muchas gracias por la pregunta. Sí hemos pensado a nivel local en formar comunidades con educadores de otras instituciones y con docentes principalmente, porque los principales usuarios de este programa pues, son los alumnos de las escuelas y los profesores. Pero a nivel nacional o bueno, a nivel global, no lo habíamos pensado. Es una excelente idea porque como comentan en la pregunta, esta herramienta de Abriendo Puertas a las Artes, la Mente y Más Allá, no es realmente una herramienta nueva y no se limita a una o dos instituciones, sino que realmente muchos museos alrededor en todo México, y ahora veo también que Latinoamérica la usan. Es muy útil, es muy, muy enriquecedora cuando se logra aplicar de manera adecuada, y creo que si hiciéramos una red de educadores, yo creo que podríamos compartir experiencias y también maneras de utilizar la guía más allá de las formas comunes. Entonces, pues yo lo voy a comunicar con mis compañeros de equipo porque pues es una propuesta muy interesante. Hemos pensado en hacer redes, pero a nivel local, y yo creo que podemos aprovechar, podemos sacar algo bueno de lo malo y podemos aprovechar lo digital para poder lograr hacer esta red más amplia de lo que lo habíamos pensado. Entonces, mi correo, bueno, por ahí les dejé mi correo en la presentación, entonces con mucho gusto sería genial poder construir una red para pasarnos métodos, información y sobre todo compartir experiencias. El compartir las experiencias siempre nos fortalece mucho y nos enriquece. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora, este es para todos. ¿Cómo favorecen los programas presentados en promover la cultura de la paz en sus comunidades? ¿De quién empieza ahora? Nos vamos al revés, ahora que empiecen a Fer. Y luego Arte, y luego Ludovina, y luego Radames, y así le damos la vuelta. ¿Sí? Perdón, ¿me repites la pregunta, por favor? Ah, sí. ¿Cómo, tu programa, cómo promueve la paz en su comunidad? Pues tal vez no es no está muy explícito en este programa la educación para la paz, pero nosotros lo que quisimos hacer es ir como a la raíz, ¿no? Como ir a la base. Nosotros pensamos al momento de diseñar esta dinámica en que para poder construir entornos de paz, primero se necesita comenzar con la criticidad, con el pensamiento crítico, con el pensamiento filosófico. Entonces, lo que intentamos hacer es utilizar la obra de arte como una excusa. Literalmente, era nuestro detonador o nuestra excusa o nuestro medio para detonar diálogos. Y la manera en que nosotros queríamos que ese diálogo se diera no era con el objetivo de que los alumnos se pusieran de acuerdo con respecto a lo que quería decir la obra o con respecto a lo que quiso decir el autor, sino que en el proceso de responder y de escuchar, ellos notaran que existe algo que muchas veces no valoramos, que es la pluralidad de voces. Este término, pluralidad de voces, yo lo aprendí con Lev Vygotsky. Entonces, él expresaba que un diálogo no tiene que terminar forzosamente en un acuerdo. A veces el objetivo de un diálogo es conocer otras formas de ver, otras formas de interpretar, conocer que hay otras realidades, que hay otros modos de pensar, que pueden ser diferentes a los nuestros, pero que no propiamente son malos. Entonces, nuestro objetivo era que a partir de la pregunta, de la exploración de la obra de arte y de este diálogo donde se fomentaba no el acuerdo, sino la valoración de las diferencias, podíamos ayudar al alumno a que con el paso del tiempo llegara a valorar lo diferente, a valorar al otro, a ser consciente de que no hay una sola, sino muchas realidades, sino no hay una sola lectura de la obra, sino de muchas, sino muchas lecturas, no hay una sola narrativa, sino muchas narrativas, y que esto de la obra de arte también se traslada a otros ámbitos de la vida. Entonces pensamos que con esta conclusión a la que podían llegar los alumnos, si nosotros planteábamos la dinámica de manera correcta, de manera natural, ellos iban a contribuir con
su pensamiento crítico, con su pensamiento filosófico, con el callar y escuchar, con el cuestionar antes de aceptar las cosas como una verdad absoluta, poco a poco iban a contribuir a construir entornos de paz o al menos espacios con mayor tolerancia, donde lo diferente no fuera rechazado. Como les comentaba, hicimos una evaluación. Es un aprendizaje valioso. Nos dimos cuenta de que hubo cosas que nos faltaron hacer, como por ejemplo medir de qué manera sucedía este cambio que nosotros buscábamos en el alumno. No lo hicimos, fue la primera vez que hacíamos un cambio tan radical. Para nosotros fue un cambio muy radical con respecto a lo que habíamos hecho en años anteriores. Sin embargo, bueno, ya tenemos esto como una tarea pendiente para futuros programas donde procuremos el pensamiento crítico, el pensamiento filosófico y estas ideas de valorar lo distinto. Y bueno, pues esperamos que en un futuro tengamos bien establecido nuestro marco de trabajo para poder decirles yo con seguridad que logramos esos cambios a nivel cognitivo. Espero haber respondido la pregunta y no haber divagado mucho. Está bien. Si quieres, sigue Arturo. Sí, pues justo como dice Ana Fernanda, utilizar la obra como un pretexto es bien, bien importante. Que esa obra nos lleve a crear escenarios que puedan ayudar a desarrollar herramientas para la vida, en los que podamos hacer este símil entre lo que estamos aprendiendo, lo que ya tenemos asimilado, y que podamos crear escenarios de resolución pacífica, no violenta, de distintas problemáticas que pueden reflejarse en nuestra cotidianidad. Creo que esa es la manera más sencilla en la que podemos utilizar el arte y los museos como pretexto para crear paz. Muchas gracias, Arturo. Liduvina, ¿tienes algo más que...? Bueno, pues en nuestro caso creo que como contribuimos haciendo un espacio donde es posible compartir, poder hacer este diálogo y también un espacio de escucha. Muy breve comento, antes de generar esta propuesta de cine, habíamos trabajado con otro grupo de personas y hacíamos conferencias y talleres, sobre todo en el caso de las conferencias, las personas iban y cuando hablábamos, por ejemplo, de diversidad sexual, iban a veces a tratar de reafirmar sus ideas. Era complicado, a pesar de que es muy importante y es muy necesario que haya información que circule sobre todos estos temas de inclusión social, de diversidad sexual, de una cultura de la no violencia. Pues era difícil que se abrieran a escuchar algo, pero poniéndoles una pequeña filmación, un pequeño documental, la mente se cambiaba. Entonces, al momento de hacer ya estos ciclos de cine, estamos buscando realmente la empatía. Pero la empatía no puede ser nada más que uno como gestor cultural, lo presente y yo soy la autoridad y tú no sabes, yo te voy a enseñar. Hay que ser muy abiertos, hay que escuchar, hay que estar dispuestos a recibir a lo mejor algo que no sea del todo lo que nosotros esperábamos. Y un detalle más, que creo que eso es importante para los espacios de paz. Entender que no solamente se trata de la actividad cultural en ese momento, sino que es asumirse uno también como una persona que está constantemente tratando de convertirse en un agente de fomento de comunicación con inteligencia emocional, que estar informados de las leyes y lo que está alrededor de los temas que uno está trabajando. Muchas gracias, Ludovina. Ahora, Radames. Para romper las barreras de la educación que fomentan la paz, necesitamos quitar esta venda de los ojos que se llama desigualdad. Y no por el hecho que estas zonas rurales que se encuentran en zonas marginadas por el aislamiento, la precariedad o la confluencia de diversos factores que las dejó escoradas de todos nosotros, si nos quitamos esa venda de desigualdad, vamos a poder comprender que una persona de una zona rural tiene la misma capacidad intelectual
que una persona que vive en la zona urbana. Muchas veces en Museo Acertijo en los últimos años hemos realizado la Olimpiada Regional de Educación y es muy sorpresivo, bueno, ya no es sorpresivo, de que los alumnos de las comunidades lejanas son los que ganan los primeros lugares. ¿Y por qué pasa esto? ¿Por qué? Entonces, existe la posibilidad de generar esta empatía y de esta manera de generar un nuevo estandarte del bien común, que es la educación para todos y todas. Muchas gracias, Tarrada. Es que lo estoy leyendo las preguntas y pues se me olvidó poner el micrófono. Por cierto, a ti te mandan, Radames, un comentario. Es Luis Yacu. Igualmente, en Yacu tenemos un programa, Yacu Viajero, en el que con un módulo educativo móvil llegamos a comunidades lejanas que no pueden llegar al museo. Felicidades. Podríamos compartir experiencias por si quieres dejar tu correo o tomar el correo de él. Si quieres, ahorita te lo mando. Y ya, la última pregunta que llegó así de última hora es esta, y también es para todos. Desde sus áreas educativas, ¿cómo miden el impacto que están teniendo durante estos meses de cuarentena? ¿Consideran que la digitalización o virtualización de sus programas es una salida positiva? ¿Creen que llegarán a más público? En nuestro caso tenemos muchos museos en provincias, casi zonas rurales, en donde el acceso a internet es limitado o nulo. Y considera que ya no estamos llegando a nuestra comunidad inmediata. Esto es de Natalia Aro, de Perú. Sí. No sé si quieran, ¿quién quiere contestar? Si quieres, empiezo yo. Uh-huh. Bueno, en el caso del Museo Arucena, el museo tiene muchas áreas y cada área genera programas distintos. De los programas que nosotros generamos desde educación, no hemos podido mudar todos a lo digital, porque no todos se prestan para ello, no es tan sencillo. Pero los pocos programas que ya hemos mudado a lo virtual, la manera que nosotros utilizamos para medir su impacto, pues fue por medio de evaluaciones. No son evaluaciones nacidas de un externo, como en el caso del programa que les presenté. En ese programa nosotros contratamos a un externo e hicimos nosotros evaluaciones internas. Para el programa que mudamos, que fue el curso de verano, nosotros generamos una evaluación interna. Nosotros nos pusimos a trabajar en formular cuestionarios que fueran justamente al punto de lo que nosotros queríamos conocer, como por ejemplo, los sitios de donde esas personas nos visitaban virtualmente, las edades, bueno, los rangos de edades de los participantes, si eran de nuestra comunidad, de nuestra región, o si eran de otros estados o incluso de otros países, si ya conocían el museo. Entonces, de esa manera, de una manera un poco lírica, fuimos nosotros analizando o viendo el impacto que teníamos. Y hace poquito, de hecho la semana pasada, acabamos de abrir durante 2 días solamente a la semana nuestra institución con todas las medidas que se requieren. Y una manera aún más lírica que tuvimos de conocer el impacto de estos programas que mudamos fue que las personas que nos visitaron, nuestros primeros visitantes después de este periodo de distanciamiento, fueron personas que conocieron o se enteraron de la existencia del museo a través de los programas que hicimos en línea. Entonces, lo estamos haciendo en este primer momento de manera lírica, generando nosotros formularios, encuestas, cuestionarios, acercándonos directamente virtualmente con las personas para saber su sentir con respecto a estos programas en línea. Otros programas, como en el caso del Descubrir Juntos el Arte, nosotros lo estamos mudando en línea, pero a través de un micrositio con materiales descargables para los docentes y para los alumnos por nivel. Está todavía en proceso, todavía no está habilitado para el público. Sin embargo, planeamos medir el impacto de este nuevo proyecto de la misma manera. Sin embargo, tenemos la misma inquietud que el Museo de la Persona que Pregunta. Nosotros en el programa educativo Descubrir Juntos el Arte, afortunadamente hemos logrado llegar a instituciones educativas formales muy lejanas a la zona metropolitana, lo cual ha sido muy positivo. Eso fue gracias a que nosotros tenemos un convenio con el gobierno del estado
que nos permite llevar autobuses de manera gratuita a esos sitios y que estos niños puedan tener la oportunidad de conocer el museo. Pero estaban hace rato en una pregunta, o no recuerdo si es en esta misma, estableciendo esta dificultad que hay con sitios donde no hay conexión a internet o donde los niños no tienen dispositivos para acceder a internet. Entonces, en esa parte final de la pregunta, pues todavía nosotros estamos discutiendo y planteándonos la manera de poder ofrecer estos materiales del programa Descubrir Juntos el Arte para quienes no pueden acceder también por medio de la virtualidad. Entonces, espero que mi respuesta más o menos ayude un poco. Esa sería mi participación. Muchas gracias, Ana Fer. ¿Alguien más que quiera contestar? ¿Liguvina? Sí. Yo en particular no estoy al frente de un área educativa ni tampoco represento a todo el centro cultural, solo a esta actividad en particular. Sí me gustaría aprovechar el tema o la pregunta para comentar que lo que ha pasado a través de esta temporada de confinamiento es un reflejo para el cine de lo que está pasando en realidad en varios sentidos. El cine tiene esta cualidad de ser obra de arte, pero al mismo tiempo de ser un elemento de comercio y se ha privilegiado. Y entonces es difícil también acceder de pronto a ciertas películas por esta dificultad de poder conseguirlas. Es largo el tema, pero en concreto, lo que está faltando y lo que esta pandemia vino a poner de manifiesto, nos parece a nosotros, es que hay oferta, hay buena oferta de cine, hay un poco más de flexibilidad para conseguirlo a través de los teléfonos, por ejemplo, celulares, que permiten la conexión en internet y ver películas, pero lo que no hay son espacios de discusión. Y entonces, ese creo que es el siguiente reto, no solamente para nosotros como actividad que hemos estado realizando, sino me parece que de manera social. Sería muy interesante ver el cine discutido, el cine consumido de una manera no tan comercial. Sería todo. Muchas gracias, María. Radames, Arturo, ¿algo más que agregar? Sí, a ver, Arturo. Sí, mira, a mí me parece que, por lo menos desde nuestro punto de vista, somos un museo nacional y eso nos pone en una situación muy particular. Normalmente no atendemos solamente a públicos que tienen que ver con un nicho, con una comunidad cercana, sino que en realidad atendemos a muchísimos visitantes de otros espacios. Pasaba algo muy extraño cuando comenzaba esto del confinamiento, y era que los números de las redes se potenciaron, nos platicaban los encargados de esta área. Nos decía que se habían multiplicado las personas que nos seguían por Facebook, que nos seguían por Twitter, y eso al principio era una cosa que nos alentaba y que nos hacía sentir que podíamos mudarnos a lo digital y que ese era un espacio que quizás no habíamos practicado tanto, pero en el que podíamos estar cómodos y podíamos navegar mientras esta situación ocurría. Lo extraño es que, bueno, una vez mientras palpábamos más o menos cómo es que reaccionan los públicos, pues también de lo que nos dimos cuenta es que la manera en la que nos comunicamos está hipersegmentada. Estamos acercándonos a gente que tiene ciertas facilidades para la utilización de las herramientas digitales y estamos excluyendo a todos aquellos que, pues por desgracia, comparten un teléfono con su familia, no tienen una buena conexión de internet, ¿no? Y eso pues nos pone a pensar que necesitamos movernos y necesitamos equilibrar las maneras en las que trabajamos desde lo digital. Por otra parte, es muy importante que tengamos evaluaciones cualitativas, porque por ahí nos preguntaban cómo evaluábamos. A lo mejor los números son muy altos,
¿no? A lo mejor tenemos muchísima gente que se está acercando a nosotros o nuevos participantes, pero sí necesitamos tener evaluaciones cualitativas de cómo es que están entendiendo nuestros contenidos, cómo es que están recibiendo estas ofertas digitales que les estamos lanzando desde el museo y que, bueno, pues yo creo que lo único que nos va a ayudar es el tiempo para poder determinar después de unos cuantos meses cómo es que estamos trabajando, si lo estamos haciendo de manera efectiva o si estamos pues dando solamente palos de ciego. No sabríamos en este momento a ciencia cierta cómo es que estamos trabajando, pero nos estamos esforzando y queremos que llegue a la mayoría de las personas y que pueda ser de manera correcta. Muchas gracias, Arturo. ¿Radames? Sí. Imagina, Blanca, el Museo Acertijo es un museo interactivo de tercera generación. Todo se tiene que tocar, todo se tiene que sentir. Entonces, ¿tú cómo extrapolas todo lo que sucede dentro de la institución a un mundo digital, a un mundo donde antes no estábamos allí? Y tienes mucha razón, en las comunidades alejadas o lejanas no tienen la capacidad para ver todo esto que nosotros hacemos. Y eso nos genera una responsabilidad social para cuando después que todo esto termine, en el sentido positivo, nosotros seamos los encargados de llegar a todas estas comunidades y de que todos estos niños y niñas que estuvieron durante tanto tiempo encerrados tengan la posibilidad de disfrutar lo que es de ellos, lo que les pertenece, que son los museos. Muchísimas gracias, Radames. Muchas gracias a todos. Déjenme nada más, les comparto un comentario de la directora del Museo Arocena. Agradezco a los 4 ponentes de esta tarde. Los felicito por sus iniciativas tan interesantes y ricas para las comunidades educativas. También agradezco al equipo educativo y a la facilitadora del día de hoy. Bueno, yo les agradezco a los ponentes y al público por su participación del día de hoy. Los esperamos mañana a la misma hora con la mesa redonda Experiencias sobre proyectos educativos para la paz en comunidades vulnerables. Buenas tardes a todos y hasta mañana. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias. Bye.